Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dije a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia. Pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos, diciéndose: ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente, derribaré los graneros y Cuando la mirada se aparta de la verdadera riqueza, los enfrentamientos por causa de los bienes materiales provocan descomposición de la unidad querida por Dios. A Jesús le pide uno, que intervenga a su favor para que su hermano reparta la herencia con él. La respuesta de Jesús es clara: no es juez ni árbitro entre ellos. Lo que sí hace es ofrecer una enseñanza, sentar un principio que rija la conducta del ser humano en relación con los bienes materiales. Guardaos de toda clase de codicia. Dios sabe que necesitamos las cosas materiales para la subsistencia. La codicia es una deformación del ser humano que se traduce en acaparar, atesorar para sí, olvidando e irrespetando los derechos de los otros sobre los bienes de la tierra. La parábola es iluminadora. La seguridad no la dan los bienes materiales, aunque parezca mentira, sino el compartir con los otros. Es lo que se nos dice al final. Así es el que atesora para sí y no es rico para Dios. ¿De quién será todo lo acumulado? Buena es la pregunta, porque cuestiona los criterios que rigen nuestras actuaciones. Lo tenemos casi todo y miramos poco por el que está a nuestras puertas, esperando un gesto que le ayude en su desolación. Ese gesto hecho realidad en el compartir lo que tenemos es calificado por Jesús como ser rico para Dios. Señor, te abajo y te bendigo en esta nueva mañana en la que me permitiré estar junto a ti, en la que permites una vez más sentir tu amor que me sostiene. Quiero desprenderme de todo lo que me quita la paz para que mi corazón esté tranquilo y así pueda descansar serenamente, confiando en que me cuidas y proteges. Gracias, porque sé que en este momento que necesito de ti, volverás a mostrarme que tu amor hacia mí es verdaderamente infinito, que no te mides para hacerme sentir lo valioso que soy para ti. Señor, tú conoces cada una de las cosas que hay en mi corazón, cada una de las heridas que me ha ocasionado el camino de la vida. Conoces cada situación que vivo, sabes cada momento en el que siento que no puedo más y quiero darme por vencido. Bendito seas, mi Dios. Sabes lo que estoy viviendo por estos días, que me cuesta estar tranquilo, que las preocupaciones se apoderan de mí y me hacen sentir cada vez más angustiado. Pero eso no va a impedir que te dé las gracias, porque estoy seguro de que si sigo firme en la oración, no tardará la paz en albergar mi corazón. Gracias por hacerme sentir que puedo venir hasta ti y encontrar una respuesta, que estás dispuesto a bendecirme sin medida.
Sana cada herida que haya en mí, cada emoción dañina que quiera robarme la paz, y seas el escudo que me proteja del mal. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí y hazme sentir sereno y tranquilo. Que su paz recorra todo mi ser, dejándome libre. Que tu Espíritu Santo recorra mi desierto y me haga reverdecer para ti, que es lo que más quiero en la vida. Te entrego todo de mí en este momento. Te pido que me des fuerza para salir adelante, para dejar a un lado los malos recuerdos y vivir este día de la mejor manera. Toma mi corazón, dale paz, fuerza y ánimo para vivir. No permitas que nada me quite las ganas de ser feliz y hacer felices a los que amo. Padre, me siento seguro en la oración. Tener un encuentro contigo es realmente maravilloso. Dios mío, me levanto en este día con la certeza de que en medio de las dificultades no estoy solo, que en medio de cada momento caminas conmigo. Señor, tengo que seguir remando en medio de este mar de dificultades que es la vida. A pesar que muchas amenazan con ahogar mi barca, yo creo que no todo está perdido, que no estoy solo, que tu voz me llama a seguir remando mar adentro, sin miedo, a vencer la oscuridad en busca de tu luz. Por eso sigo sonriendo, sigo confiando, sigo en la lucha, pues me anima tu promesa. Sé que no me fallas. Creo en ti, creo en tu poder. Creo que me amas y que no hay nada perdido. Que sigo respirando y todavía hay fuerzas en mis manos. En cada latido de mi corazón me comunicas la esperanza. Y seguiré remando para ir hacia adelante, confiando en ti, sabiendo que nunca abandonas a quien amas. Tu promesa me anima y me impulsa. Permíteme vivir con valentía, sin miedos que empañen mis ganas de salir adelante. Lléname de esperanza, de esa capacidad de saber que hay un mañana, que las dificultades no tienen la última palabra. Ayúdame a perseverar, a vivir con esperanza en el mañana. Quiero expresarte todo mi amor, todo lo que siento por ti. Quiero ser libre. Quiero que valga la pena mi vida. Que tenga la convicción profunda de tener tiempo para lo valioso, para abrazar, para amar, para sonreír y recibir sonrisas. Para que mi corazón sea un espejo de lo bueno que le das a mi vida. Te alabo y te bendigo, porque hoy me das una fuerza grande en mi interior, porque me soportas en ti, porque me llenas de todo lo bueno que eres conmigo. Gracias, porque no te cansas de bendecirme. Ayúdame a perseverar, a vivir esperanzado en el mañana, a vivir confiando en que no hay momento final, que tú me ayudas a vencer cada prueba. Hazme sentir que no hay situación que pueda separarme de ti. Amén. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz,
levanta los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Alabad al Señor en el cielo. Alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo sol y luna. Alabadlo estrellas lucientes. Alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabad al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes, montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre. Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero, tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero, vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana, tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.